personas que nos dedicamos al servicio público tenemos la obligación de trabajar para mejorar la vida de la gente. Y este proyecto, que vaya a ser una casa de juventud, que vaya a ser una biblioteca, que vaya a ser una ludoteca, que vaya a ser un espacio para gente mayor de Forcarei, me parece un dos proyectos más hermosos que se está haciendo en la provincia de Pontevedra. Este edificio ya tiene sus años, es un edificio histórico. Al principio de todo, bueno, empezó con las primeras plantas y empezó a ser, pues, un edificio en el que, bueno, pues, varios edificios, uno de ellos era la biblioteca municipal y, bueno, luego se fue ampliando el espacio de esparcimiento para que era eso, hasta que el anterior gobierno decidió, pues, clausurar todo. Claro, nosotros cuando llegamos aquí, pues, es una pena, realmente se hizo un análisis de la estructura, del edificio, si merecía la pena la rehabilitación o no. Llegamos a la conclusión de que sí y que podíamos poner en marcha otra vez la biblioteca tan demandada por los vecinos y además nuevos servicios que harían falta, como por ejemplo el centro de día para los mayores de aquí de la ciudad de Forcarei. Y luego a mayores hemos visto que también a este espacio, el bajo, podría dedicarse a una biblioteca destinada a niños y niñas y nuevos espacios para la juventud y para otros colectivos. Y ese es nuestro objetivo, intentar mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y, bueno, gracias a programas como el REAPOP, permite a concellos pequeños como el Concello de Forcarei, pues poder llegar a este tipo de actuaciones. He intentado, sobre todo, dos puntos fuertes, la mejora de eficiencia energética y el otro punto importante, lo tenemos ya a simple vista de todos, que es la mejora de la accesibilidad. La población mayor necesita, pues eso, eliminar las barreras arquitectónicas. No conozco ningún proyecto que sea tan integral como este y tan pensado para dar servicios a las personas.